Nos encontramos en la Universidad Politécnica Salesiana en el Auditorio Luna Tovar con la señorita Andrea Mora, promotora del primer simposio de protocolo y etiqueta. Andrea, ¿nos puede comentar en qué consiste este simposio? Claro que sí, Estefanía, gracias por la invitación a este reportaje. Se llama el primer simposio de protocolo y etiqueta institucional, empresarial, ceremonial y social UPS 2015. Este protocolo se van a tratar todos los temas que ya mencioné en el título del evento. Contamos con autoridades importantes también. Estamos en este momento ya con la segunda intervención de los expositores y esperamos que todo salga bien. ¿Cuál fue el motivo de la realización de este evento? Lo que nos motivó básicamente escoger este tema fue que no solamente en la sociedad, ni solamente en nuestra carrera, sino en toda la humanidad, se necesitan normas de protocolo y etiqueta. Y no solamente para comportamiento ni para conducta, como ya vengo diciendo, sino en distintos ámbitos sociales. ¿Nos podría comentar quiénes son los ponentes de este evento? Claro que sí, mira, tenemos cuatro ponentes. Como primer ponente tenemos a Ernesto Dávila, licenciado en Ciencias Políticas, eventos de protocolo y etiqueta, 30 años de experiencia también. También tenemos a María Daniela Vilés Aguirre, ingeniera, licenciada en conferencia ceremonial y empresarial, protocolo y etiqueta también, especializada en Argentina. Fotógrafa, conferencista, presentadora de televisión y de radio. También tenemos a Tatiana Torres, modelo profesional, dueña de la agencia Modelar Ecuador, protocolo y etiqueta de mesa. También tenemos por último a Cristian Muñoz Corral. Él es asesor de imagen, también es diseñador de interiores. Nos va a hablar también lo que es protocolo y etiqueta social. Muchas gracias, Andrea. Reportó para ustedes Estefanía Tello.